¿A dónde vamos? Al Cerro Pastor. No, eso se nos sueña. No, horizontal. No, está dado vuelta. Creo que es así. Bueno, vamos a ir a conocer un poco la ciudad en la que vivo. ¿Que cómo se llama? Río Grande. Río Grande. Está al revés la cámara, ¿sabías? ¿Cómo sabes? Por los numeritos. O sea, va así. Ok, va así. Ponete cinturón. Ponete cinturón, me pongo el cinturón. Primero vamos a cargar nafta. Me cuesta una locura. Pará. Momento blanco y negro. Nafta y van a ver. Pará. Un poco de cómo es Río Grande. Hoy está el día re lindo. Sorprendentemente. Hola, señor. Nosotros también vamos al IPF. Lo podría apoyar, señor. Está re lindo. Esa es la avenida San Martín. Ahí está a la derecha. Esta tumba del campo del tuyo. ¿Esto? Eso es un colegio, un jardín. Boludo, me di cuenta que la escuela, o sea, la que está allá, los pendejos se pueden escapar tranquilamente. El patio da a la calle. Sí. O sea, ese es el patio del colegio y no hay rejas. Tipo, esas vallitas, las rejas. No puede ser. Que nos digan en los comentarios si se imaginaban a Río Grande así. Si así alguien conocía que existía la ciudad de Río Grande, si alguien visitó y cuáles son los lugares que les parecen más emblemáticos. Hoy creo que vamos a conocer uno de los lugares, que se llama... Cabo Domingo. Muy bien. Bueno, bajá la cámara, pero seguí grabando. Buena música para viajar por la ciudad. ¿Cancelalo nomás? Cancelaron. Ya está. Caí. Se dieron vuelta. Chao, gracias. Mónica. Hay un camión. Encima lo están cargando como que yo pensé que era el otro. Yo iría de ir al Cabo primero. Ah, igual es de día hasta las 9. ¿Hace cuánto que estás vos acá? Iba a ser un año. ¿Qué día es hoy? Ni idea. Bueno, hace un año atrás estaba acá. Ya estaba llegando. ¿No estamos cerca del 18? Porque el 18 cumplo 2 años en Twitch. Ya es 21. ¡No! ¿En serio? No festejé los 2 años en Twitch. Bueno, felices 2 años para mí. Bueno, y en 3 días... Sí, en 3 días voy a hacer un año que llegué acá. Vamos. Bueno, tenemos que hacer el festejo de los 2 años. ¿Qué ibas a decir? Tengo que hacer el festejo de los 2 años. Yo tengo la calefacción. ¿Y del año que yo llegué, claro? No, eso no. ¿Ah, no? Ok, no voy a venir nunca más. Esta es la famosa Plaza de los Animales. Ahí está a la derecha. Los animales están vivos. Sí. ¡Vivos! Hicieron un skatepark ahí, hace poquito. Mostró los animalitos. Ahí hay un animal. Y ahí está la jirafa. Y ya no hay más animales, creo. No, pero hay más. Nunca me trajiste esta plaza. ¿Cómo que no? No. Allá está el mar. La zona hacia el viento, supongo. Grande la producción, tenemos camarógrafo, productor de sonido. Todo eso. Le voy a chocar el Corsa. Que tiene una esposa y 2 nenes. ¿Qué pasa? No, un nene y una nena tiene. ¿Y la esposa? ¿Dijiste 2 esposas? No, una esposa. Porque tenía las calcamonías. Las tenía. A veces se separó. Se quedó sin esposa y sin hijos. No. Esta parte es muy linda. ¿Esta qué ruta es? Es la 3. Ah, ¿esta es la 3? ¿La misma de Ushuaia? Esta es la que va a Buenos Aires. Esta viene por acá y da la vueltita y va a Ushuaia. Bueno, ahí comienza la parte de la playa. La gente saliendo a caminar. Para los que no creen en Cristo, nosotros lo tenemos acá en la
está bronceado. Ese es el padre, sí, el que está a la izquierda. Si no saben quién es el padre, sí, me averiguan. Tarea para casa. Y ahí está Cristo. Dos fronteras argentinas y una barcaza de Chile que te cobran en dólares para cruzar al otro lado del continente. Que bueno, es una paja porque estamos en el año 2021, casi 2022, y todavía no hicieron ni un puente ni una barcaza argentina, por lo menos, para que no te cobren en dólares por ir a tu país. ¿Entendés? O sea, no es que estoy queriendo ir a Dinamarca en 15 segundos. Choco, ahí no se vio el perrito. Pero bueno, nada. Cositas. Cosas de Argentina. Argentina Things. Según Mercado Libre, igual no somos de Argentina. Porque tienen envíos a todo el país, menos a Tierra del Fuego. ¿Qué es todo esto? más
más emblemáticos de la ciudad, probablemente te diga el Cabo Domingo. ¿Por qué? Porque es un lugar donde creo que todos venimos acá a tomar mates, a merendar, a hacer cosas cochinas. No, esas cosas no. Sacame esa casa por fácil que eso no. A muchas cosas. O sea, la gente viene acá, no sé por qué, y hace de todo. Entonces, por eso es un lugar muy emblemático. Está un poco alejado de la ciudad, está como a 10 minutos. 14. ¿14? No, pero 14 de el video. No. Bueno, sí, 14 minutos con él. Y se puede entrar mucho más profundo, nosotros no lo vamos a hacer porque hay que subir toda esa montaña, y todo el cabo en realidad, porque no es una montaña, estamos en el Cabo Domingo y yo le estoy diciendo montaña, soy bastante pelotudo, pero también se puede ir a la playa, si quieren ir a tomar mates ahí, pero nosotros nos vamos a quedar acá en el autito tomando mates. La gente viene con las mascotas ahí, como vemos, el nene y el papá. Ahí el papá maltratando al nene. Se ve la mascota, no se ve la mascota, ahí se ve la mascota, un perrito. En realidad el señor estaba maltratando al nene, ahí lo vemos pelear. ¿Y nosotros qué vinimos a hacer acá? A tomar mate. Mate. Che, no sé si se va a ver. Bombilla y termo y tenemos galletitas. Sé que están discutiendo los de al lado. Están discutiendo los de al lado. Y están tomando mate muy tranquilo. Bueno, ¿qué hay ahí, Manu? Barba. Ahí yo creo que... Yo creo que la gente viene a recordar a sus mascotitas, a sus seres queridos. No creo que las entierren acá. Sería bastante turbio. Pero no sé, vienen a recordar acá o a rezarlas en espejito, en algún santo. Bueno, te comento. Ajá. En San Juan está la difunta Correa, sí, que es donde va mucha gente. Ajá. A rezarle a la difunta, que no voy a entrar en detalles quién es y todo eso. ¿Quién es la difunta? Es una mujer que falleció, oh, Dios. Es una mujer que falleció dándole mamar a su a su bebé. Y bueno, ahí va gente a... ¿El bebé hoy en día quién es? ¿O ya se murió también? No, ya. No, esto pasó hace mucho tiempo. Bueno, lo encontraron, no sé, al bebé vivo. Hubiera sido buenísimo que el bebé hubiera sido, no sé, Ricardo Ford. Bueno, vamos a decir que el bebé de... No, pero si la mamá... Messi, tal vez. No, pero es que... O sea... Hubiera sido más épico. Sí, o pero Goku, a ver... ¿Quién? Goku. Goku, claro. Bueno, el bebé de la difunta Correa es Goku. Qué va. Y bueno, vamos a San Juan, entonces. Yo estoy tomando mate después de cuántos días... 4 o 5. Después del vlog, que no sé si ya salió o si todavía no salió, porque ustedes tal vez vean este video en un mes, ¿entendés? O en 2 meses, o en medio año, andás a ver. Pero yo hice un... probando yerbas, me agarró gastritis y después de 5 días estoy volviendo a tomar mates. Así que miren lo que hago por ustedes, ¿eh? Hasta gastritis genero. Venimos acá a tomar mates y a comer galletitas caseras. Voy a tomar un poquito mate porque se me va a morir. No, mira lo que dice, pedazo de chocolate. Gracias, Fabio, por sponsorearnos esas galletitas. Que no las sponsoreaste porque las pagamos, pero bueno, lo que sea para ayudar a un amiguito. Está un poco duro, pero está rico. Sí, y yo creo que las hizo ayer, entonces. Me sigo contando. Y nada, y ahí van muchas personas y dejan, por ejemplo, la patente de un auto cuando tuvieron un accidente. Y esta es la difunta Correa de acá, tipo versión RG. Uh-huh. Ahí dice San Expedito. Claro, y acá es como que están... como esas casitas son como las casitas de cada persona para que los cuide. Para que protejan la casita de cada uno. ¿Cómo? Por ejemplo, vos haces una maqueta, o sea, lo que hacen allí en San Juan. Es como que hacen una maqueta de su casa y la llevan a la difunta Correa, ¿viste? Para que se los proteja. Bueno, en fin, y acá es más o menos lo mismo, pero con el San Expedito. Y hay una parte que dice difunta Correa, no sé en dónde, pero por ahí dice. ¿Podrías bajar y mostrarlo? ¡Tu video! Ah, miren, es hermoso el lugar. O sea, allá está el agua, el mar, pero bueno, no vamos a ir muy lejos.
El otro día fui y casi me quedo enterrada. Te estás enterando de esto, pero salí. Con este auto. Ahí está la ruta. Estamos acá. Y la gente, como yo, suele cada tanto, una vez al año ponés, subís ahí. No sé por qué, no es como... Me maté. Ahí va. O sea, se suele subir al cabo una vez al año, cada tanto, por ir al cabo. Qué sé yo. Está muy bien el lugar como para ir y subir y tomar mate. Pero ¿qué pasa? Hay mucho viento, entonces te vuela. Sí. Literal. Y otra cosa, se está como derrumbando de a poquito. Sí. Entonces también es peligroso porque te puedes caer. Intenta caerse al agua. Y si te caes al agua, no duras ni 2 segundos. Literal. Pero bueno, vamos a cortar acá, vamos a tomar unos mates. Y después seguimos con el turno. Adiós. Bueno, después de unos minutitos de tomar mates acá. Parece que la parejita del lado estaban discutiendo en serio, porque él estaba cagando a pedo y yo ya estaba así como... Entonces, nada. Ponete el cinto, no usen el celular mientras manejan. Yo lo estoy usando mientras mi productora se pone el cinturón. Pero ya apenas pueda, se lo cedo. Tiene un auto, así que no vamos a pasar. Ahí está la sala de expedito, amigo. No queremos hacer pum. Ahí está la sala de expedito. Ay, bueno, no puedo mostrar. Estaba como levantando los bracitos. ¿Cómo? Así. Las manos siempre de volante. ¿Qué es eso? Eso era un proyecto de un puerto que estaban haciendo. Un puerto, un muelle, no sé cómo se llama. Durante fácil 30 años han mentido con que iban a terminar eso, Nunca ningún político lo terminó y todos cobraron fondos por terminarlo. Entonces se han robado con eso durante 30 años o más. Yo te digo 30 años porque yo tengo 24. Papá me comentaba que venían prometiendo con eso hace muchos años. Entonces dije 30 por decir, pero tal vez más. No sean así. Incumplen. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de política, ¿no? No. Porque estamos en una tarde tranqui, tomando unos mates. Ruido de mate. Mostrándoles dónde es. Donde vive Barba Colorada, que soy yo. ¿Quién? Y la filmmaker, la shooter, la productora, se llama Rocío Bonilla, que es mi novia. Así que, ojo. Allá está mi vaca, tengo un par de vaquitas. Bueno, hay una sola allá arriba, no sé si se ve, pero una sola, tipo, como, hola. Adiós, Beatriz. No me dejaba pasar, ¿no? No sé por qué, le duele el ego. Betty se llama. Betty, señora, cuando te estás pasando, frena. O disminuí la velocidad más que frenar. ¿Qué es esto? Eso no sé qué es, pero lo que está más adelante de rojo es la Misión Salesiana. ¿Pero no es de lo mismo? No, creo que no, no sé ni es. Pero ahí está la Misión Salesiana, tiene un museo donde tiene animalitos todos así, duritos. ¿Cómo que? Sí, y también suelen esquilar ovejas, esquilar vacas, esquilar ovejas.
dónde va? ¿Dónde vamos a ir ahora? Opa. 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 Vamos a dar una vuelta por circunvalación. Si no, volvemos por el mismo lugar de Trini. Ese es uno de los barrios más lindos, más nuevos, que se llama Altos de la Estancia, porque está en un lugar que es alto. Y sí, porque hay altas casas. Naye. Pero es linda esta parte de la ruta. Más a sábado de noche, que no hay nadie. Pero acá sí que no hay nada, literal. O sea, estamos rodeando toda la ciudad por la circunvalación. Yo supongo que muchas ciudades tienen circunvalación. Sí. En San Juan, fijada, datos de San Juan todo el tiempo. En San Juan está la circunvalación, que literal es un círculo y rodea toda la capital y une varios departamentos de San Juan. Claro. Que la idea de la circunvalación siempre es conectar. Donde estábamos era la ruta 3 y para ellos Ushuaia es la ruta 3. Entonces la circunvalación lo que hace es conectar la ruta 3 sin que los camiones tengan que ir todo por dentro de la ciudad. O sea, está hecho para que los camiones vayan por acá y no tengan que entrar a la ciudad para ir a Ushuaia. Por ejemplo, si tienen que llevar un cargamento a Ushuaia, vienen de Buenos Aires, o sea que vienen de donde veníamos, toman por acá la circunvalación y van directo a Ushuaia. Entonces la gente de Río Grande ni siente cuando pasan estos camiones, porque pasan un montón por día. A no ser que, bueno, se queden sin nafta y tengan que cargar combustible en Río Grande, no te das cuenta de la cantidad de camiones que pasan. Ahí hay caballitos. Hay caballos. ¿Son tuyos? Sí, eso se llama Carmen. ¿Y los tenés así? ¿Atados? No. Yo creo que la mayoría de la gente que se imagina Río Grande se imagina esto. Todo campo. Casa, pero no es así. Ahora van a ver un poquito. No tenemos edificios ultra mega archi grandes, pero claro, los edificios más grandes son de 3 pisos. Sí, como muchos 5 pisos. Está la laguna seca, es una laguna que causa muchos problemas. ¿Por qué? Porque cuando se seca y hay viento, empieza a ver, tipo, viste, viendo que hay acá a la derecha que hay como tiernilla. Bueno, eso se vuela a toda la ciudad y no se puede ver nada, está todo sucio. Después, si lavaste el auto y se secó la laguna y hubo viento, chau. Ese es otro de los barrios nuevos que medio como que se está dejando, como que está construyendo cualquier persona, porque esto no estaba tan grande. Esto es uno de los barrios más nuevos que tiene la ciudad, que no me acuerdo cómo se llama. Estoy tratando de acordarme, pero no hay chance. Digamos por Amadeo, ahí está. Está bastante alejado de la ciudad, así que vivir acá es medio, parecido, ¿no?, de idioma criollo, medio paja. Pero nada, a tomar mates el otro día. ¿Por qué tan lejos? Porque sí. Acá está la estación de servicio más nueva que tiene la ciudad, que está en la ruta. Antes había un problema de que se llenaban todas las estaciones de servicio los fines de semana y aparte se quedan sin nafta, entonces tuvieron que poner una estación nueva. Y para el otro lado que estamos yendo, o sea, para atrás, se va a Ushuaia. Y para el lado que estamos yendo ahora, se entra a la ciudad de Río Grande. Nosotros salimos de Río Grande para ir al Cabo Domingo, que en realidad no salís porque estás al lado. Volvimos, fuimos a la circunvalación y todavía no entramos a Río Grande. Bueno, en realidad sí, pero no. O sea, porque acá está el autódromo. El autódromo de Río Grande. Entonces ya como que acá estarías adentro de la ciudad. No sé por qué, pero hay mucha gente, demasiada gente acá. ¿Qué día es hoy? Hoy es domingo. Ah, por eso, porque la gente los fines de semana se suele ir a todo el mundo a Ushuaia. Ajá.
¿Qué hora es? ¿De 5? Y 10. 5 y 10, y a esta hora puede ser que estén volviendo todos. Así que ahora entiendo todo porque hay tanta gente en este sector de la ciudad. Pero bueno, a la izquierda está el barrio Chacra 13. Sí, Chacra 13 se llama. La mayoría de los barrios, o gran parte de los barrios, se llaman Chacra porque antes literal que estaba lleno de chacras, y después las chacras avanzaron y se convirtieron en barrios, pero el nombre quedó igual. O sea, en realidad tienen otros nombres los barrios. Este creo que se llama Malvinas Argentinas, pero nadie le dice por su nombre, todos le dicen por su nombre que le ponemos nosotros, que es Chacra. A la derecha está el sector de las fábricas, sector industrial, barrio industrial, pero también le dicen Intebu o otros nombres, porque la gente hace lo que quiere. O sea, prácticamente, eso es lo que iba a decir, prácticamente los nombres están al pedo porque cada uno le pone su nombre. Sí, sí, sí. Literal, Kranza Hardfight. ¿Literal qué? Kranza Hardfight. Ok. La mayoría van a ver que sus aires acondicionados tienen una banderita que dice hecho o ensamblado o lo que sea en Tierra del Fuego. Bueno, sus aires acondicionados probablemente salieron de esa fábrica que se llama PGH, o sus computadoras o sus televisores, porque durante mucho tiempo como que se ensamblaron acá muchos productos, igual van cambiando de fábrica. Hoy en día, por ejemplo, esa fábrica puede tener, no sé, la producción de televisores, y el año que viene dejan de producir televisores y empiezan a producir o a ensamblar aire acondicionado, y el año que viene ensamblan computadoras y así. Entonces pueden tener muchos productos que se ensamblan acá y que tienen la banderita de Tierra del Fuego. Un like si tienen algo que se ensambla en Tierra del Fuego. Hola, camión. Pasan así, boludo. Ellos lo tienen recalado y ellos saben que pasan por ahí tres veces, ¿entendés? Pero yo tengo un vértigo cuando pasan así. Acá seguimos en el sector industrial. Hay muchas fábricas, muchos concesionarias, depósitos. La mayoría está todo acá. Como que eso está bueno igual, porque no está bueno que esté al principio de la ciudad, pero la gente viene de Buenos Aires en auto, no ve esta parte por suerte, sino que ve la otra parte que vimos antes, que es un poco más linda, el agua. Pero la gente que viene de Ushuaia sí ve todo esto al principio, y es como, bueno, el sector industrial está al principio, debería estar un poco más alejado, en mi parecer. Pero bueno, no nos vamos a quejar, nos quejamos de gratis. Ahí a la izquierda hay un colegio, y a la izquierda se puede ir al aeropuerto, al barrio aeropuerto, porque sí, no le van a poner otro nombre. Y se puede ir a Chacra 11, sí, otra chacra más. A la derecha se va para los barrios Intebu, el centro, para... y un par de lugares más. Por ejemplo, a la derecha está el barrio que se llama El Austral, que en realidad se llama Margen Sur, que es cruzando un puente, que es un barrio que se quiere independizar de la ciudad y que se quiere hacer un municipio propio. ¿Por qué? Porque creció tanto desde que se hizo, desde que, o sea, hay tanto espacio y la gente lo aprovechó tanto, han usurpado, han comprado terrenos, han seguido, lo que sea, que creció tanto que se quieren hacer un municipio propio porque tienen necesidades propias que por ahí nosotros no las tenemos. Pero bueno, no tienen los requisitos como para hacerse un municipio. ¿Por qué? Porque tienen que tener una estación de servicio, un hospital y... de servicio creo que la tienen, y tienen clínicas, pero no tienen hospital público. Entonces, al no tener hospital público, medio que no se puede independizar. Aparte, medio complicado hacerse un municipio así de la nada, pero tarde o temprano lo van a terminar generando. Eso que está filmando mi novia es el cementerio. Sí, está en el medio de la ciudad, nadie sabe por qué. Pasa que antes la ciudad no era tan grande, entonces como que en el cementerio medio que terminaba todo, no existían los barrios que filmamos recién. Claro, antes estaba como alejado. Claro, exactamente. Y ahora terminó en el medio del cementerio. Es que sí, cuando yo era chico... ¿Es Philip? Sí, esa es la fábrica de Philip. Cuando yo era chico no existía, o sea, la ciudad medio que terminaba en el barrio, o sea, existía el barrio aeropuerto,
y era como lo más alejado de todo. Y después estaba el cementerio, y no había casi más nada para la izquierda. Y el Chacra 13 ni siquiera existía. Cuando yo fui creciendo, medio que empezaron a lotear ahí los terrenos. Y apareció de la nada Chacra 13 y fue como, hola, hay un barrio. Y al principio era re peligroso Chacra 13. Eran los barrios que daban con... ¿cómo es? Procrear, creo que era. O no me acuerdo qué plan, que te daban una vivienda. Después empezaron a dar viviendas donde el Instituto Provincial de Vivienda, que es el IPB. Y ahora es un barrio re lindo. O sea, no sé si es de lo más tranquilo, pero me re gusta. Esta es una de las rotondas principales de la ciudad, que es la rotonda. Todos dicen la rotonda porque es... ¿dónde está? No, en la rotonda. ¿Dónde chocaron? En la rotonda. Porque todos saben que esta es la rotonda. Hay 25 rotondas, ¿eh? Pero esta es la rotonda. La con mayúscula. La. Esta es Avenida Santa Fe, que es una avenida que están agrandando. La van a agrandar hacia la derecha. Mira, ahí se ve que están construyendo la nueva avenida. La van a hacer doble mano, o sea, doble mano, no sé cómo decirlo. Pero es algo bastante necesario porque esta avenida se usa muchísimo y siempre se reacumula un montón de tráfico acá. Esta es una plaza de las más grandes que hay, que se llama el cono de sombra. Ahí está. ¿Cómo? Cono de sombra. No sé por qué se llama así. Esa es la calle Submarino de la San Juan, que es una de las calles más nuevas. Tardaron una eternidad en hacerla y era bastante necesaria. Ahora vamos a ir por la Costanera para volver a casita y despedirnos hasta el próximo episodio, que si Dios y la Virgen quiere, va a ser de Darwin. Muy bien. Vamos a estar conociendo un poquito de Darwin, que no es muy grande, entonces por ahí va a ser más cortito el video. O por ahí, con la magia de la edición, va a durar lo mismo que este video probablemente, pero bueno. ¿Qué hay acá? Estos son... ¿dónde sale? ¿Son los soldaditos de Toy Story? No. Son homenajes a los caídos en Malvinas. Como la mayoría de estos puestos así... Río Grande es la capital de la vigilia de por Malvinas, el 2 de abril. Entonces... la mayoría de... en esta avenida que es el Cano, hay muchos lugares que recuerdan la guerra de Malvinas. Incluso ese avión fue un avión que se utilizó en la guerra. Ahí está el monumento a los héroes de Malvinas, el tanquecito. Ciudad en la que vivo. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.